mi nombre es Teresa Mo. Nosotros ya llevamos 3 años elaborando este tipo de artesanía, que es el nudo de macramé. Con ese nudo de macramé hacemos variedad de cosas, hacemos desde sillas colgantes, hacemos hamacas, se podrían hacer hamacas también, almohadas, bultos, bolsas, detalles, hoy en cunas, lámparas, caminos de mesa, infinidad de cosas. Hoy en día tenemos proyectos nuevos y pretendemos ya meter salidas de baño, todo en macramé, accesorios, collares, todo eso pretendemos ya incorporarlo en la hamaca de la abuela. Hoy en día estoy muy orgullosa de que todos mis productos sean exportados. Afortunadamente y bendecidamente soy de Yucatán, originaria de Tixkokop. Y hoy en día puedo decir que es una bendición consumir lo local. Decidimos independizarnos en base de tener una mala experiencia en nuestro trabajo anterior, de lo cual cuando decidimos quitarnos de ahí, nosotros nos quedamos atadas de mano pensando qué vamos a hacer, no vamos a buscar otro empleo o de qué vamos a vivir o ideas así. Entonces yo este trabajo lo aprendí desde los 12 años, entonces lo voy ejerciendo desde ya un buen de tiempo. Y de eso decidí, voy a empezar a hacerlas, voy a buscar innovar, hacer otras cosas creativas, todo, antes de que yo me quede atada de manos. Lo empecé a hacer, pero sí dudé en un momento porque digo, o sea, ahorita puedo comprarme 2, 3 tubos, pero y el día de mañana si me llegaran a pedir más, yo cómo voy a sacar dinero de allí para poder invertir, para poder seguir haciendo más hamacas. Entonces conocí a un grupo de emprendedores que ellos fueron los que con sus experiencias me fueron motivando, me fueron diciendo, no, sí se puede, es que no sé qué. Y a uno va aprendiendo, va conociendo, va aprendiendo de sus experiencias y dices, sí tienen razón, uno empieza desde abajo. Y yo creo que nosotros así iniciamos, desde ceros. Y hoy en día, hasta donde estamos, yo siento que hemos llegado muy lejos, muy lejos. Y esperemos en Dios de que sigamos creciendo, no solo por nosotros, sino por las personas que se siguen sumando con nosotros. Sí, todos nuestros trabajos sí los han llevado a otros estados. Incluso ya ha pasado a los Estados Unidos. Todos los trabajos que los clientes nos han pedido, así como se han dedicado a venderlos, porque son clientes fijos que tenemos. Entonces hay clientes que no, que desde lejos nos contactan y nosotros vemos cómo enviarles, la forma de enviarles sus productos hasta donde ellos están. Cuando nosotros iniciamos sin saber nada de cómo sobrellevar un negocio, cómo hacer inversiones, cómo hacer todo. Entonces, en el camino, como les comenté, conocimos a un grupo de emprendedores de la cual hubo personas que se sumaron a este proyecto para capacitarnos y enseñarnos a cómo llevar un negocio, cómo sobrellevarlo, cómo organizar ventas, cómo llevar todo lo que sea la planeación de un negocio. Y hoy en día, pues, hasta ahorita en donde estamos, yo siento que todo lo que nos enseñaron lo hemos estado manteniendo en práctica. Bueno, ahí nos enseñaron muchas cosas, de verdad que estoy muy agradecida con las personas que se sumaron a esto. De allí nos enseñaron a cómo administrar, cómo buscar el mercado, nuestro segmento de mercado, cómo capacitar, cómo prevenirnos ante catástrofes, cómo tener nuestro material antes de tiempo y muchas cosas más. Hoy en día la economía, pues sí está un poquito cabrona, ¿no? Pero
hemos pasado altas y bajas. Hemos, así como hemos decidido, o sea, en el transcurso de hemos dicho, ah, no, ya no podemos, mejor lo dejamos, así hemos decidido, no, hay que seguir, hay que buscar, hay que ver cómo, porque detrás de todo esto ya tenemos gente que está con nosotros y nosotros no podemos echar todo por la ventana para de ver de dónde iniciamos hasta dónde estamos, no podemos hacer esto, más que nada porque hay mucha gente con nosotros que también depende de todo lo que nosotros estamos haciendo por ellos, y es una cadenita, nosotros por ellos, ellos por nosotros, y así nos complementamos. Y aunque veamos que hoy en día la economía está un poco canija, pues hay que ver cómo salir adelante, cómo promover, cómo ver, ir buscando, ir tocando puertas para que no nos quedemos sin trabajo. Hoy en día en la hamaca de la abuela se han incorporado como más de 30 personas, incluso como 4 hombres que les gusta todo este tipo de trabajo. Siento que ha cambiado y les ha hecho cambiar la vida, así como a mí, a ellos también les ha cambiado la vida, ya que en base a esto se han apoyado, han sostenido ya sea como fuente de para mantenerse, así como para sus estudios, independiente a lo que ellos lo requieran. Me siento muy orgullosa de verdad de todas ellas, de todos los que han formado parte de esto. Muy orgullosa de ellos.